¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream en el canal de Twitch Ajedrez de Élite. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues continuaremos con los ejercicios del manual de las combinaciones 2. Ya ha resuelto muchos problemas, pero hay más por resolver, así que vamos a ello. Voy a ir a mi... es a mi... Thanatos. Y allí tengo tres blogs. Ya el primer blog es para personas de nivel principiante. Hay ejercicios allí que corresponden a ese juego. Por cierto, vamos a colocarlo en sitio web para que se aprecie mejor. El blog número 1 trata sobre el manual de las combinaciones 1A. Autor del ruso Sergei Shenko. El blog número 2 trata sobre el manual de las combinaciones 1B. Ahora estamos en el manual de las combinaciones 2, que es para jugadores intermedios que desean obtener el nivel de candidato a maestro. Entonces, este blog, manual de las combinaciones 2, ya hemos resuelto la primera serie de ejercicios. Es el siguiente. Ya las soluciones están en video. Ahora vamos a resolver este que lo dejé por la mitad en un string anterior. El string anterior me quedé en el ejercicio número 17 y este ejercicio lo recuerdo porque estaba relacionado con un saque de torre. La dama ingresábamos a dar el mate 2 o en D2 dependiendo de dónde se iba el rey. Así que vamos entonces a continuar con el ejercicio siguiente. Ejercicio número 18. Pero para ello vamos a cambiar a una escena mejor donde se aprecie el tablero más grande y vamos a visualizar de quién es el turno. Okay, bienvenidos y comenzamos de una vez. En esta posición somos las piezas negras. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué jugarías en esta posición? ¿Cuál es la jugada candidata? Estoy notando que la dama, la torre, la otra torre y también el caballo, todas las cuatro piezas participan en contra de este rey defenso. Por lo tanto, la primera jugada candidata que uno tiene que considerar en esta situación es de una vez el sacrificio de dama. Porque sacrificando una dama se abre la columna H y aún así nos quedan tres piezas para seguir atacando. Entonces, ¿se logrará un ataque exitoso sacrificando la dama de una vez? Entonces pensemos, a ver, dama por peón, jaque, rey por dama. Se continuará con torre H5 jaque, rey G1. Y es allí donde podemos abrir la columna G sacrificando el caballo en F3. Porque es forzada la captura, se abre la columna G y la otra torre da el mate. Así que es mate con dos torres. Ya está. Esa es la solución. Dama por H2, torre jaque, el rey no puede ir a esta casilla, tiene que regresar. Y ahora abrimos la columna G con otro sacrificio y la otra torre da el mate. Qué bonito, ¿no? Qué bonito como con una combinación de este. Ya las negras ganan de una vez. Bien, pasemos entonces al siguiente ejercicio. Somos esas negras. ¿Qué hacer? Nos están dando jaque, doble jaque. Aquí no hay mucho que pensar. Si es doble jaque, pues ya tenemos que mover el rey. Así que este ejercicio parece que está mal configurado. Este ejercicio número 19 no le toca mover a las negras, sino le toca mover a las blancas y la solución comienza con este jaque. Así que es un error, voy a tratar de solucionarlo de una vez. Al finalizar el stream voy a corregirlo. La posición original es con el caballo aquí y les toca a las blancas a mover. ¿Okay? Entonces, voy a anotar. Es el para que blancas. Justamente la solución es el caballo es 7. Es doble jaque. Están notando que la única jugada que tienen las negras es rey H8 y es aquí donde viene el hermoso sacrificio de dama. 8 jaque, porque
Torre por dama que es forzado. Ahora hacemos caballo por alfil, jaque, única jugada, peón por caballo. Ya se abre la columna H, torre H4, jaque mate. O sea, este ejercicio no venía en las negras, era un problema de juegan las blancas. Juegan las blancas y hacen esta hermosa combinación de sacrificio de dama. Duran en G6, abren la columna H y la torre da jaque mate. Así que sí, este es un error de mi parte en haber configurado mal este ejercicio, pero al finalizar el stream ya lo corregiré. Vamos entonces con la siguiente posición. Bien, aquí somos las piezas negras. ¿Qué hacer? Este ejercicio recuerdo que una posición similar me lo mostró un maestro hace muchos años de cómo ganar esta posición debido a la iniciativa, ¿no? A ese desequilibrio de tener el primer movimiento, de tener la jugada de una vez. La idea está basada en buscar ingresar en G2, pero con ganancia de tiempo. Eso se logra con un hermoso sacrificio de dama. Boom. Dama G1 jaque. Porque a torre por dama, damos mate con caballo F2. Pero si las blancas capturan la dama con el rey, entonces eso da el tiempo de ingresar con la torre en G2 con jaque y vamos a dar el jaque mate con las dos torres. Que esta jugada es inesperada y es la solución de una vez. Dama G1, torre por peón, rey H1 y finalmente damos este hermoso jaque mate con las dos torres. Qué bonito, ¿no? Bien, siguiente posición. Wow, wow. ¿Qué es esto? Estamos atacando al rey. El rey no tiene escapatoria. Tres piezas en la columna H. Esto también da como un síntoma de que la solución tiene que estar relacionado con un sacrificio. Sacrificio de dama en E2. Porque dama por alfil es forzado que el rey capture la dama. Y ahora la torre entra con ganancia de tiempo. Jaque. El rey tiene que ir a cualquiera de estas casillas y da igual porque la torre irá a la casilla H1, el rey tiene que regresar a G2 o F2, la otra torre vendrá a la casilla G2 dando mate. Todo es forzado, todo es con jaque, por lo tanto, gocemos. Esta es la combinación. Jaque y mate. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Por cierto, estoy notando que coloqué en Facebook para realizar una acción rápida de encuentro Twitch. Sí, esto lo podemos hacer una vez. Toma mucho. Dame 30 segundos para publicarlo. Dos. Eso estamos, colegas. Poco a poco más ese ejercicio. Acercándonos a ese nivel de candidato a maestro. Entonces publicamos. Hola Josefina, bienvenida, pasa adelante. Hola Lertechess, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Están todos, entonces ya hice la publicación en Facebook. Vamos a continuar entonces con más ejercicios del monólogo. Siguiente, ejercicio 22. Bien, 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 ¿qué es esto? ¿Cómo damos el jaque mate aquí? Columna H se ve que está interesante, ¿no? Esto da indicios de que probablemente la jugada tiene que ser torre H1, porque si el alfil desaparece, este caballo puede ingresar en este con mucho peligro. Por lo tanto, torre H1 es forzado, alfil por torre, es cuando nace el sacrificio torre por alfil, jaque. Y la torre tiene que ser capturada porque a rey G2, la dama H3 jaque mate. Así que a rey por torre,
La dama ingresa en H3 con jaque y el rey G1, caballo F3 será jaque mate. Jaque mate, atacando a la familia completa. Y ya está, todo es lineal, forzado. Destrucción de la defensa, ¿no? Al alfil y ya no hay casillas débiles, ¿no? El caballo ingresa de una vez a dar el jaque mate. Y listo, con eso se gana la partida. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos. Bien, ejercicio número 23. A ver, ¿qué opinan de esta posición? Estamos viendo que este rey no tiene defensa adecuada, esta torre está lejos. Miren a esta torre que puede participar, miren a la dama, miren estos caballos. E incluso el alfil. Entonces, ¿qué jugada candidata proponen aquí para ganar de una vez? A ver si logran descubrir cuál es la idea ganadora, cuál es la combinación en esta posición. Dos. Cuatro. Esto es un jaque mate en cuatro movimientos. Logran detectar cómo es la secuencia. Este rey expuesto, este rey quiere esconderse. Tienen que evitarlo, esa es la misión. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo logran? Conviértase en un maestro de la táctica, sean un maestro de la convicción. Hagan de este tipo de movimiento tan natural que no les sorprenda, sino háganlo día a día, este tipo de sacrificios que puedan ocurrir. Bueno, la solución es con la dama. ¿Por qué? Porque notarán que las blancas tienen que realizar rey G2. Quieren escaparse. Y el motivo por el cual tiene que ser con la dama es porque existe el hermoso tema de atracción boom. Dama H3. Ya que rey por dama, se coloca en rayos X del alfil y podemos realizar la bonita jugada caballo E3 jaque. Ataque al descubierto y el rey no tendrá la única jugada rey H2, porque este caballo evita que el rey vaya a la casilla G2. El rey está atrapado en la columna H. Finalmente, torre H8 dará el jaque mate. Es una bonita, bonita combinación con un hermoso sacrificio de dama donde el tema combinativo es la atracción. Traemos al rey a una mala casilla para atraparlo en la columna H. Este jaque es bonito y ahora damos la estocada final. Torre H8. Qué bonito, ¿no? Qué bonito para evitar que el rey se escape con un hermoso sacrificio de dama. Siguiente. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, a primera vista estamos notando que las blancas quieren atacar, pero este rey también está solo, ¿no? A la deriva. Tenemos una torre, un caballo y una dama. ¿Cuál es la jugada entonces candidata en esta posición? ¿Cómo jugarías? ¿Cómo jugarías? A ver, ¿quién quiere decir una jugada candidata? Siempre cuando uno estudia una posición, siempre debe de considerar jugadas candidatas. Que puedan ser, no necesariamente tienen que ser las correctas, pero nos dan pista para descubrir la que pide la posición. Siento que pide la posición. Intuición dice que tiene que ser con un jaque, porque al rey al exponerse en G2 está a una distancia de caballo, ¿no? Y son pistas de do por dónde debe ir la solución, y probablemente el salto de caballo no sea aquí, sino en esta casilla, la de chess. Algo me dice que el sacrificio tiene que ser aquí, porque si se captura, la dama ingresa en F1 dando jaque mate. Entonces, algo me dice que es caballo E3, porque a esta jugada rey H3 tenemos dama F5. Y a rey H4, dama G4. Entonces, sí, tiene que ser caballo E3. Esta jugada tiene sentido porque, ok, peón por, pero de repente la dama, ¿dónde va? ¿Cuál es el siguiente jaque?
Porque si hago esta jugada, el caballo retrocede. O el caballo da aquí jaque. Entonces tiene que ser el salto del caballo a esta casilla. Esto se conoce como un tema de liberación de espacio porque intentamos que se abra la columna F para ingresar en F1 dando mate. Así que caballo E3 es la solución. Ok, este movimiento ya podemos ir con la dama aquí y ya está, ¿no? Mate la siguiente. Dama F5. Muy bien, entonces aquí podemos dar jaque mate o con el caballo o con la dama, ¿sí? Con cualquiera. De hecho, con caballo es más bonito. No sé cuál tendrá el sistema en su memorizado, pero me gusta mucho el mate con el caballo. Pero bueno, voy a colocar la dama aquí, que es la que estaba casi seguro que tenía memorizado el sistema. Pero caballo G2 también es bonito para el mate. Bien, siguiente. Okay, aquí somos las piezas blancas. Uf, este rey está mal ubicado. ¿Cuál será esa jugada? ¿Cuál será esa jugada? ¿Cuál será la combinación? A ver, ¿qué opinan? Ejercicio 25. Fíjense que son solamente 33 y vamos por el ejercicio 25, así que este string no va a durar mucho. En el string anterior de esto ya habíamos resuelto la mitad de este estudio. Lo hicimos en una hora aproximadamente. Ok, Josefina comenta dama C4. Dama C4 jaque. Rey A5. Ok, ¿cómo se continúa? 1, 2. Qué bonito. Sí, la solución empieza con dama C4, pero ¿por qué? ¿Cuál es la siguiente jugada? Tratemos de visualizarlo hasta el final. Luego de dama C4 y rey A5, ¿cuál es la siguiente jugada que fractura la posición de una vez? ¿Cuál de las combinaciones? Dos. Ejercicios que hacen que tu fuerza de juego aumente de un nivel intermedio a un nivel de candidato a maestro. ¿Cuál es la siguiente jugada? La siguiente jugada es hermosa. Hermosa, hermosa, inesperada, por cierto. Sí, en cuatro movimientos. B4 alert de chess, no, no es B4, porque a B4 existe rey por caballo. Yo sé que puede existir dama por peón, porque el peón está clavado, pero no hay mate. Hay una jugada hermosa de una vez. Tienen que pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja. La solución comienza así, con dama C4, rey aquí, pero ¿cuál es la jugada clave siguiente que remata la posición de una vez? Ese movimiento es dama por C5. Así es, la verdad. Es una hermosa jugada para venir con caballo C4 seguido de torre B6. Así es. Correcto, la verdad. Es muy bien. Entonces, primero colocamos al rey en la casilla A5 y luego vamos con esta hermosa jugada que tiene relación con el ejercicio anterior que notamos que existía un tema de liberación de espacio. Y aquí está ocurriendo porque la idea del sacrificio de la dama es que la torre tenga acceso a la casilla G3. Abrimos el espacio para que la torre vaya a este punto. Entonces, eso se logra con este hermoso sacrificio de dama. Ahora sí, vamos a dar un mate con el caballo y la torre. No importa si el rey va a esta casilla, no importa si el rey va a esta otra. La siguiente jugada de las blancas es torre B6. Y ya está. Hermoso jaque mate. Muy bien. Ok, a ver este ejercicio. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón? Si en el ejercicio anterior hubo un tema de liberación de espacio. Y en el anterior a ese hubo otro tema de liberación de espacio. Probablemente aquí ocurra lo mismo. Así que piensen, ¿cómo ganan las negras esta posición? ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Te gusta entrenar de esta manera? Pues suscríbete a mi canal de Twitch. Vamos a resolver muchísimos ejercicios del manual de las combinaciones, muchas otras cosas más. Este canal se trata de entrenamiento y por supuesto pasar un buen rato relacionado al ajedrez. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué les llama la atención? Vamos, digan su jugada candidata.
Digan, ¿te gusta lo que está pasando en este stream? Pues aprovecho también para comentarles a las personas que si desean realizar una donación, pueden hacerlo a través de este enlace o si lo desean pueden suscribirse. Bien, entonces, vamos a estudiar esta posición de esta manera. Si todo lo podemos hacer con jaque y de manera forzada, mejor. Y sí existe una manera forzada de dar jaque mate. Un jaque mate, ya les comento. Uno, dos, tres. Maten cuatro movimientos. Cuatro movimientos basado en un patrón de que se puede dar mate solamente con la dama si este peón no estuviera y la dama se coloca en H3. Eso es lo que deben de buscar. Y eso se logra con esta bonita jugada alfil G2 aquí. O sea, aquí nuevamente nacerá un tema de liberación de espacio. G2, así es. Luego viene dama F1. Entonces la combinación comienza de la siguiente manera. Alfil G2 jaque. Torre por alfil. Dama F1 jaque. La torre tiene que regresar a G1, es forzado. Y es allí cuando nace nuevamente el tema de liberación de espacio. Caballo G3. Boom. Porque con esta jugada se abre la columna H. Y la dama va a la casilla H3 dando jaque mate. Así es el arte chess. Y como todo es con jaque, es buenísimo porque no le damos tiempo al rival de que reaccione. Caballo G3 es una jugada hermosa. Doble sacrificio. Ya la dama va a la casilla H3. Directo. Muy bien, siguiente. Siguiente. Uf, miren ese rey. ¿Qué hace ahí ese? ¿Qué hace ahí ese rey? Wow. Cuesta creer que un rey haya llegado al centro. Está claro que no puede sobrevivir. Entonces, ustedes son las piezas negras. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la jugada que hace que esta posición se decida a favor de las piezas negras? Quisiera dar un ataque al descubierto con el alfil, pero recuerden que mi dama en H5 está en H4 está siendo mirada. Así que eso debe darnos indicios de que tal vez sea un movimiento de doble jaque, tal vez en F5, tal vez en F3. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál les llama la atención? A ver, uno, dos. Alfil F5, así es, Lertache. Yo también pienso que debe ser alfil F5. Porque que el rey vaya a esta casilla está peligroso. Peligroso porque podemos encerrarlo de una vez con dama F5. El rey tiene la única casilla que es esta y vamos a dar el jaque mate con el caballo aquí. El jaque mate con el caballo en el centro, ¿no? Caballo D4. Eso significa que a esta jugada alfil F5 las blancas estarán como obligadas a colocar el rey en F3. El rey en F3. Así que alfil F5, rey F3, ¿cómo continúan las negras? Es lógico que si queremos continuar el ataque, pues hay que seguir trayendo piezas. El caballo viene a la acción de una vez, caballo D4. Es aquí donde las blancas tienen dos opciones. Ah, la chess, esa variante también es mate, sí, alfil F5, rey por caballo, dama F4, rey E6 y dama F6 jaque mate, sí, también. O mate con caballo o mate con la dama. Pero ahora vamos a ver lo que ocurre. Alfil F5, rey F3. ¿Cómo es el mate? Bueno, aquí estoy notando que con este movimiento caballo D4 es lógico, traemos una nueva pieza. El rey vaya a la casilla E3, recibirá jaque mate con dama F4 porque el rey no podrá ir a esta casilla, lo cubre el caballo, y tampoco el rey puede ir a esta casilla, lo cubre el alfil. Que alfil F5, rey F3, caballo D4, única jugada rey G2 entonces. Es allí donde continúa. ¿Con qué jugada? ¿Cómo se da el mate? Mate en 2. ¿Logran descubrirlo? Mate en 2.
En dos. Mates así, fíjense. Alfil F5, rey F3, caballo D4, rey G2, alfil H3, hermosa jugada. Tiene que ser con alfil. Hola, Diablillo, bienvenido. ¿Y por qué no juega rey E3? A rey E3. ¿Verdad? Tienes razón. Esa es otra idea, Diablillo, que probablemente te vaya a funcionar porque creo que puede venir dama F4. Vamos a pensar con calma esa variante. Calma antes de dar la respuesta. Alfil F5, rey E3. Me gusta dama F4. Rey tendrá que ir a la casilla E2. Ahí viene el caballo a D4 dando jaque. La única casilla que le queda es D1. Y el alfil regresa a G4. Y ya está, ¿no? 4 ya pierde todo. No, perdón. Fíjense que alfil F5, rey E3, dama aquí, rey acá, caballo D4. Si el rey va a esta casilla, tengo alfil por peón jaque mate. Ya está. Buena observación, Diablilla, pero el rey recibirá mate en esta casilla, ¿no? 5, rey E3, dama F4, rey E2, caballo D4, rey D1 y alfil por peón jaque mate. Abel Arteches comenta que a esta jugada ya está tengo dama D4 y alfil G4. No, no, el rey se puede escapar por acá, la Arteches. Pero, ok, la solución entonces estamos claros que tiene que comenzar con alfil F5. Así que lo hacemos de una vez. Ok, el rey fue a E3, que es la variante que comenta Diablillo, por lo tanto vamos con esta idea. Dar este tipo de jaque mate. O habrá otro jaque mate más corto. Pues a mí me gusta esta secuencia con dama F4. Esta jugada el rey puede venir aquí. Está escapando, ¿no? Yo siento que la solución tiene que ser con dama F4. En efecto, esa es. Entonces me gusta caballo D4 seguido de alfil por. Ok, el RTX es dama F4. No, pero no hay alfil G4, no es jaque mate el RTX porque escaparía por esta casilla. O sea, si muevo el alfil acá, le cedo esta casilla. Bien, entonces vamos a ejecutar el jaque mate con caballo D4, seguido de alfil por peón, ¿sí? Bonito. No ganamos la dama, no, 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 no. Damos jaque mate, es mejor. Muy bien, siguiente posición. ¿Qué es esto? Dos torres y caballo. ¿Cómo damos el mate? A ver. Ok, juegan las negras y dan jaque mate en cuatro movimientos. A ver, ¿cómo logran detectar ese hermoso patrón de mate? A ver. Juegan las negras. Juegan las negras. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué les llama la atención? Ese rey está en una red de mate. Desconoce qué árabe creo que se le llama cuando el mate se da con una torre y un caballo. ¿Cómo hacemos caballo? Logra estar en la casilla F3 y que esta torre dé el mate en esta casilla con el rey aquí. Hola, Crisagón, así es. La jugada comienza con torre F2. Sí, pero tienes que verlo hasta el final. Tienes que detectar por qué, luego de torre F2 jaque y rey H1, ¿cuál es la siguiente jugada que hace que las negras ganen? Esa es la solución, Crisagón, así es, pero tienes que verlo hasta el final. La pista que les puedo dar es la siguiente: a veces menos es más. No necesitas
Una vez que la torre se coloque en F2, ya no necesitas de la torre. La solución es la siguiente: torre G8, torre por G1. La solución es la que comenta Diablillo. La solución también es la que comenta la Arte Chess: es sacrificar la torre en H2 para que el caballo ingrese a la casilla F3 con jaque. Rey estará forzado a ir a la casilla H1 y torre por torre será jaque mate. Así que esa es la combinación. Muy bien. Muy bien. Torre F2 y ¡pum! Esto se conoce como atracción. Atraemos al rey a una mala casilla porque de esa manera ganamos tiempo para traer o llevar el caballo a F3 con jaque y realizamos el hermoso mate árabe. Muy bien. Siguiente. Ok, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo logran detectar el jaque mate aquí? ¿Qué hay? O tal vez se pierda la dama y ya está. Juegan las negras. ¿Qué hacer? ¿Qué les llama la atención en esta posición? Van bien, van bien. ¿Qué hacer? A ver, piensen, piensen. Dos, tres. Ok, este es un mate en cuatro movimientos también. Y el tema combinativo que existe en esta posición se conoce como bloqueo táctico. Sargón comenta que él haría dama G6. Me imagino que quisiste decir dama G7. Perdón, dama G2. La casilla G6 es esta. Estamos viendo la posición desde el punto de vista de las negras. Bueno, no es la solución porque el rey se escapa. Entonces, la de Arte Chess tiene la clave. Y es justamente la jugada F5 de primero. Porque con F5 obligamos a que una pieza blanca se coloque en esta casilla. Porque si a F5 el rey se mueve a G3, entonces vamos a hacer un ataque doble con el peón. Sería una vergüenza eso. Que a F5 las blancas harán peón por peón. Y ahora sí, Crisagón, ahora sí realizar dama G2 para que el rey no escape. Así que las blancas estarán forzadas a realizar dama G3 y luego las negras cómo continúan. Van bien. Van bien, el rey no tiene escape, la dama está en G3. Allí cuando ahora las negras dicen, coloco la dama en E4 y ya está. Con dama E4 ya será casi jaque mate porque el rey no tiene a dónde mover. La única jugada legal de las blancas es colocar el rey en F4. Perdón, colocar la dama en F4 y finalmente dama por dama será jaque mate. Así que ejecutamos la combinación de una vez. Primero F5. Esta jugada se conoce como bloqueo táctico porque obligamos que una pieza del rival se coloque en una mala casilla. Y ahora sí se evita el escape del rey, por lo tanto, dama G2 y dama E4 y mate al siguiente. Muy bien, siguiente. Ejercicio 30. A ver. 2, 3, en 4 movimientos. Pero ya se dieron cuenta. Caballo G3, caballo F1. Así es, Learte Chess. Y ya está. Caballo G3, caballo F1. ¿Y luego qué? Dama H2 es la clave. La dama H2 es como. Parece como si fuera un mate de Lacoste, ¿no? Que alrededor de las piezas. Alrededor del rey, las piezas blancas estorban. Y se dará mate con los dos caballos. Sí, esa es la solución. Caballo G3. Y es la Arte Chess. Caballo F1. Sacrificio de dama en H2. Esto también se conoce como bloqueo táctico. Vamos a que una pieza del rival se coloque en una mala casilla. Y damos el jaque mate con caballo G3. Caballo FG3, ¿sí? No con el otro. El otro, el rey, tiene esta casilla de escape. Bien, bien, bien. Siguiente. Ejercicio 31. A ver. ¿Qué les llama la atención aquí?
Vamos. Muy buenos detectando combinaciones de mate, ¿no? Ataques de mate. Qué bueno, qué bueno. A ver, ¿qué detectan aquí? Una descubierta. Así es, Crisagón, hay una descubierta. Pero ¿en dónde? ¿En dónde damos el ataque al descubierto con el caballo? Este caballo puede dar salto aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Cuál es la clave? Diablillo comenta, caballo G4 suena bien, pero no veo después de Rey H1. Vamos, visualicen cómo será el mate. En parte de este ejercicio lo tienen 60-70% resuelto si descubren cómo es la posición de mate final. Vamos, si no, los digo de una vez. Miren la solución. Tienen que notar lo siguiente. Por ejemplo, la de Artechess. Ah, la de Artechess ya tiene la clave. Este alfil puede venir a la casilla E5 con ganancia de tiempo. Entonces, traten de mezclar esa idea con el alfil. Ya lo tienen. Ya tienen la idea. Ahora hay que buscar organizar el orden de movimientos donde busquen que el alfil participe. Dama G1 mágico. Muy bien, Laerte Chess. Ya te diste cuenta de cómo es ese patrón resultante. Bien. Entonces, la solución comienza así, estimados colegas, con caballo H6. Si el rey va a la casilla H, perdón, caballo H3. Porque si el rey va a la casilla H1, entonces tenemos el hermoso sacrificio de dama E1. Ya que luego de torre por dama, el caballo va a la casilla F2, regresa a la casilla F2 con jaque, única jugada rey H2 y finalmente alfil E5 y jaque mate, porque el alfil ataca estas dos casillas y el caballo ataca estas dos. Ya está, y la torre está en G1. Que el rey está en jaque mate. Por ese motivo, a caballo H3, rey H1 no funciona, pero rey H2 tampoco funciona porque el alfil viene a E5 dando jaque y el rey tendrá que regresar a H1 y ahí damos nuevamente el sacrificio de dama. Torre por dama y caballo F2 es jaque mate. El rey está en la esquina y el alfil cubre el punto H2. Así que esta es la solución. ¡Boom! Caballo H3. Boom. Hermoso sacrificio de dama, ¿no? Caballo F2. Y alfil E5. ¿Por qué? Porque este tipo de jugada se conoce como bloqueo táctico. Digamos que una pieza del rival se coloque en una torba. Bien, bien, vamos con el ejercicio siguiente. A ver, a ver. Ya lo tienen. Ya lo tienen, a ver. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Traten de mezclar varias ideas para ganar esta posición. Miren la dama, miren la torre, miren el caballo, miren el alfil de D1, miren la torre de F1. Miren ese rey en G8. ¿Qué hay? Vamos, conviértanse en unos magos de la combinación. Uno.
¿Qué se les ocurre? Jugadas candidatas. Jugadas candidatas. Caballo F6 candidata. Puesto, pero será la solución. Traten de verlo hasta el final. El caballo F6, claro, el rey puede ir a F7, F8. Que vaya a F8, el otro caballo puede saltar a E6. Se está ganando la dama, pero queremos buscar algo más, ¿sí? No nos conformamos con ganar la dama. A ver si hay algo, si habrá un jaque mate. ¿Acaso no pueden, no han considerado alfil B3? Es una buena idea traer una pieza a que participe en el ataque, pero ¿será? ¿Será la solución? ¿Será algo más? A ver, concéntrese. Todavía, de hecho, no logro descubrirlo. Voy a pensar con calma a ver qué. Exactamente, leer de chess. Dama H7 es la jugada hermosa, pero ten cuidado porque recuerda que caballo F6 no es jaque mate porque el rey todavía tiene esta casilla de escape. O sea, falta visualizar un poquito más. Porque si está sacrificando la torre, el rey puede escaparse después cuando el caballo venga a F6, pero ¿se escapará? ¿Realmente se escapará? ¿Qué opinan? Piensen. Por algo les dije, les comenté, miren al alfil. Ya la tienes, Lertechess, ya está cerca, te falta ver un movimiento más. Es prácticamente un jaque mate en cuatro movimientos. Y es justamente la jugada que comenta Lertechess. La solución comienza con dama H7. A ver, Lertechess, te vas a sorprender, fíjate. Boom, correcto. Sacrificio de dama, sacrificio de torre. Caballo F6 y mira el alfil. Es jaque mate. Alfil H5 es jaque mate. Te faltó ver un movimiento más, pero ibas por el camino correcto. Es hermoso, ¿no? Sacrificio de dama, sacrificio de torre. El rey se expone en G6. Y el alfil junto con el caballo, junto con los dos caballos, porque este caballo también participa, dan el mate. Hermoso. Bien, ahora falta el último ejercicio para finalizar el stream. Este stream es corto, estimado colega. Simplemente quería terminar esta sección del manual de las combinaciones, pero continuaremos con más stream porque hay muchísimos ejercicios del manual de las combinaciones. Nivel 2. Ok, el último. A ver. Pegan las blancas. ¿Les gusta lo que están viendo en este stream? Pueden suscribirse al canal, realizar una acción. Pueden seguirme en mis
redes, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ya lo viste, Diablillo, qué bien. No es tan complicado como el anterior, si este patrocinio es más sencillo de visualizar. Y nuevamente creo que te diste cuenta que es un mate árabe. Es un mate en cuatro movimientos. ¿Quién creería que ese caballo en C5 realmente defiende el mate? Y no es así. No es así. Todo está basado en la debilidad de las casillas, sobre todo la casilla C6. ¿Cuál es la solución entonces? Dama B7, caballo B7, caballo C6, rey A8. A por B7 jaque, rey por peón y torre por A7 jaque mate. Así es, Diablillo. Esa es la combinación. Nuevamente un hermoso sacrificio de dama. Esto se conoce como liberación de espacio para que el caballo salte a la casilla. Dama B7. Ahora hacemos caballo C6 de primero. No vamos a capturar el caballo. No. Caballo C6 de primero jaque. El rey se coloca en A8. Volvemos a dar un jaque peón por caballo. Y eso nos da el tiempo para traer la torre y dar el jaque mate. Muy bien, muy bien. Me alegra realmente que estén intentando resolver todos estos ejercicios. Y ya está, estimados colegas. De eso trató este corto stream de 47 minutos. Quería resolver la segunda mitad de esta serie de ejercicios del manual de las combinaciones. Pero haremos próximamente más stream con nuevos ejercicios. Y cada vez el nivel está aumentando. Quiero que noten eso. Los ejercicios cada vez se ponen complicados, pero ese es el reto. Tratar de entrenar, aprender de todo ello y, bueno, poco a poco su nivel estará aumentando. Gracias, Diablillo, por participar. La RTCS, gracias. ¿Quién más? Crisagón Cruz, gracias por estar aquí presente en el stream. Josefina, ¿quién más estuvo presente por aquí? Bueno, creo que nada más fueron ustedes. Bueno. Ah, Dajemarín, gracias, bienvenido, ¿no? Estabas ahí, ¿no? Pero no querías conversar. No querías escribir. Vale. Suscríbanse entonces a este canal de Twitch, estimados colegas. Ya soy afiliado en esta plataforma y, bueno, lo estoy celebrando de esta manera también, realizando ejercicios del manual de las combinaciones. Cuídense, nos vemos mañana. Mañana voy a tratar de hacer más stream, ¿sí? Chao.